una foto tuya con Ana María, tu esposa, y tienes, tengo entendido, más de 50 años de casado, ¿no? 52. ¿Cómo se puede compatibilizar un feliz y armonioso matrimonio de más de 50 años con una agitada vida política y pública? Ah, cuando hay tolerancia mutua y ayuda, Ana María me ayudó muchísimo. Claro, entonces, soporte en tu actividad. Cuento otra anécdota. Cuéntanos, por favor, cuando, que nos encantan las anécdotas. Cuando cumplía 50 años de matrimonio, le dije, oye, Ani, haremos una recepción, una fiesta. Me dijo, estás tú loco. ¿Y por qué? Sé que estoy un poco loco, pero no tanto. ¿Por qué me dices esto? Vargas Llosa ha devaluado la boda de oro. Claro, hay que contar la anécdota completa. Vargas Llosa tuvo su fiesta de bodas de oro en Nueva York, me parece, con toda la familia, y a la semana anunció la separación de su esposa y se fue con Isabel Preisler. Es así, ¿no? Así es. A eso se refería Ana María. Así es.